Buenas Buenas, bienvenido a, a A otro programa de Grada Lateral Y bueno, hoy como veis en pantalla Vamos a hablar del partido Bueno, en pantalla y en el título, ¿no? Que vamos a hablar del Partido que se jugará mañana en el Municipal de la Línea ¿Vale? El Arreabalón Pedicalinense Contra el Villarreal B, ¿no? Y... Y bueno, pues... Después... Iré hablando y comentando. Posible que tengamos también un Tertuliano, ¿vale? Pero de momento iremos comentando lo que yo espero, lo que yo creo que será el partido, ¿vale? Un partido muy complicado, en principio. Así que bueno. Dicho cual, empezamos a. Empiezo comentando que. que también iré poniendo declaraciones de Romerito y demás. Pues bueno. Sin más dilación empiezo comentando que, que la balona, bueno, Romerito comenta que, que dispone de todos los jugadores, bueno, quitando Iván Martín, ¿no? Que ya lo sabemos, una baja fría hasta enero. Y que, y que cuentas con todo, ¿no? Con Chironi, con mayorel con todos, ¿no? Con, ya lo iré poniendo en la alineación también. Que yo creo que no va a ser el mismo doble pivote que jugó contra el Betis, ¿no? Con Culibalí y Yo creo que jugará Mayorel, pero bueno. Pues nada, un Villarreal que viene. O que con el Linares estuvo mejor, pero está en horas bajas, ¿no? Digo horas bajas porque lleva tres derrotas. Una balona que viene como un tiro. Espero. Espero que haya. Espero que haya lleno, no bueno, lleno. Que haya muchísima gente, ¿no? Que venga. No sé si decir lo, lo mismo que vinieron con el AEFIRA. Porque no hay día del club. Las entradas son las la normal, la de 20 euros. Y espero que, que venga gente y, y que se apoye el equipo, ¿no? Más que, más que nada porque, bueno, hay que apoyar a la balona contra un rival que, que es lo que he comentado. Que esta hora en horas bajas, pero pero no deja de ser un equipazo, ¿no? Nunca tenga lesionado y demás, pero. Bueno, dos lesionados concretamente. hay que bueno, voy a, pa vais a pasar a las declaraciones de Romerito, ¿vale? Y vamos a ir comentando lo que ha dicho el entrenador de la balona, ¿no? Os lo dejo aquí en pantalla, que lo podéis ver. También tengo puesto un, un texto que pues, os irá comentando. Os irá comentando. Bueno, lo que yo <coughs> más detalle, ¿no? <coughs> bueno, el equipo, ¿no? El... respecto al partido del Albacete, el Betis -B, que, el, que el entrenador pues, comenta, ¿no? Que que no le gustó mucho la defensa contra el Albacete, Aún ganando 4-1. Estuvieron trabajando esa semana con el Betis preparando el partido del Betis B. Cogieron fallo y que contra el Betis ve aún eh, cometiendo el error que cometió eh, el Nacho Mira, ¿no? Con ese pase, eh, melo, por decirlo así, ¿no? Un melonazo hacia banda O, ¿no? Que es el que menos culpa tiene y derivó en el gol del Betis, ¿no? Que fue el empate. Y ahí Romerito dice que está contento porque se mejoró, ¿no? Porque ellos no juegan de esa manera a la hora de sacar balón desde atrás. Pero bueno, son cosas de lo que ocurre, ¿no? Yo, yo mi opinión de ese partido concretamente es que el Betty B no estaba. No estaba. no estaba bien. ¿Vale? Pero bueno, estos son comentarios ya que lo podéis ver en mi canal de YouTube, ¿vale? Que hice la previa y... Y el post partido de, es, de esa jornada de, contra el Betty. Y ahí pues, tenéis mi opinión, ¿vale? Eh, respecto al Villarreal B ¿no? Pues él, él destaca ¿no? Que es un candidato a estar arriba Y es verdad ¿no? No, no hay discusión ninguna respecto a lo que es El Villarreal B ¿no? Un equipo que es verdad Que ahora está segundo y que, un, y que en un rato Si no me equivoco Juega el Sanluqueño con el Albacete Que también os lo pondré En pantalla ¿no? Para que veáis los partidos de la jornada ¿no? Los que se juegan y su horarios. Y bueno, ¿no? Y, y también dice que tiene mucha calidad individual, bajar, bajaron las últimas jornadas porque tuvieron dos bajas importantes, ¿no? Y tiene muchas cosas buenas y, muy y muy ninguna mala, ¿no? Es lo que he dicho, ¿no? Que es un titular, dos equipos, en, en misma situación pero diferente objetivos, ¿no? el, el Villarreal ve, está claro, que lo que busca es subir a, a la categoría de plata, ¿no? Eh, y la balona busca la permanencia, ¿no? Que es lo que dijo Romerito, que... También en, el, en la rueda de prensa, que 45.46 será lo que marque la línea de la salvación. Porque el, el, cree que el Costa Brava subirá, el, el Linares ganó, lleva, ganó dos partidos, el, también el Sevilla incluso ganó, o sea, que los equipos que están abajo, que es lo que él mira, ellos están despertando ¿no? y el Madrid pues, va como un tiro para arriba también. Entonces, es lo que dice partido a partido es lo mismo de, de siempre, ¿no? Partido a partido y cumplir el objetivo. Ambición hay, pero hay que ser realista y primero hay que cumplir el objetivo de la permanencia. Respecto a la afición, ¿no? Pues es lo, es lo que yo comento, ¿no? Y, y. el que sea de aquí lo vea, eh, hay que ir al estadio. Hay que ir, porque el equipo lo necesita. Y es lo que. y, y lo que, bueno, hay que. Hay que volcarse con el equipo. Porque si no se vuelca a la gente ahora con el equipo ahora, no sé cuándo se va a volcar. Mercado de fichaje, ¿no? Eh, se rumoreó por. Porque lo que salió en el Europa Sur ¿no? Porque le preguntan en la rueda de prensa a Romerito que. Respecto al lateral derecho, ¿no? Y en este caso, Saúl, eh, que es el que salió en el Europa Sur, eh, ha fichado por el San Fernando. ¿Vale? Y lo que se comenta es que este jugador, eh, con lo que le ofrecía la balona a lo que pedía el jugador, era muy, un salario muy, muy muy diferente, ¿no? Había mucha distancia en, el, en la negociación. Y en ese caso, ya lo escuchamos de, de Pandalones, ¿no? Que, que no va a ofrecer salario desorbitado y, y, y busca compromiso con. de los jugadores que llegan, ¿no? Y comenta ¿no, Romerito que, que y es verdad, ¿no? Que no es momento, todavía queda un mes, un mes y cinco días, ¿no? Cuatro o cinco días, ¿no? Para que termine el mes de noviembre. Entonces ahora mismito no es momento para pues Bueno, para empezar en fichaje, ¿no? Porque le existe mucho en el lateral derecho, que por ejemplo está Jordán, ¿no? Que, que la afición del equipo lo comenta en su... En el Facebook, ¿no? Que su mundo se acuerda de, del rendimiento que tuvo Jordán, ¿no? En la balona, ¿no? Jordán Jordan Sánchez, ¿no? A mí me gusta, concretamente, también, a ver lo que pasa en enero, ¿no? Pero a palabras del entrenador, lo que supone que es distraer. Distraerse de, de lo que es más importante que es mañana, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Las palabras de Romerito viene. Hace eso, ¿no? Que... El, Resumiendo lo que dice, ¿no? que es que la fuerza que tiene Villarreal, aunque esté en horas bajas, el equipo centrado va a buscar lo mismo, ¿no? a la presión alta, tener balón, e intentar marcar el, al principio del partido. No hay esa suerte. Otros equipos en la categoría lo tienen y un tertuliano que me, que me conoce sabe a lo que me refiero. Hay equipos que tienen suerte, marcan rápido, aunque ahora no están teniendo esa suerte, pero bueno. Hay, hay equipos en esta categoría que tienen suerte en ese sentido. En este caso, la balona no. Pero bueno. Y vamos avanzando. Y voy a poner la convocatoria, ¿vale? Aquí está lo que comenté, ¿no? Al principio de, del directo, ¿no? Que están todos quitando y, y a Iván Martín, pero bueno. Es decir, todos los fijos, ¿no? Y es lo que viene a, a la del de lo que dijo Romerito también la rueda de prensa. Que. Bueno, perdón, Romerito no, lo dijo Pantalones en corazón blanco y negro. Que la entrevista está por ahí, lo, ver, lo podéis ver. Que Iván Martín se puede considerar un ficha de invierno. Porque es que en lo que es la ida no se le ha visto. ¿no? no se le ha visto por la elección. Quitando la primera parte contra el Castilla. Pues. No se le ha visto. Iba Martín, ¿no? Delantero Que en los seis meses que estuvo en la balona La temporada pasada, me gustó ¿Vale? ¿Lo puede considerar como fichaje? Sí Si sí, también viene ese lateral derecho Que se pide, porque por lo que se ve Como veis en pantalla La convocatoria Nacho mira, Mateus caña, ¿no? Pero en la defensa tenemos a Oscar Royo que es lateral derecho Confía muy poquito O nada en él Yo, Mi 6B, el liberiano Para mí lo tienen que ceder y trae a alguien experto, o por lo menos alguien que, que tenga nivel para jugar, porque tampoco puedo decir, bueno, no es por infravalorarlo, pero es verdad que, que si no jugó en España, no está jugando en el B, lo suyo es que salga y conozca el fútbol a nivel europeo, ¿no? En la, eh, como pondré después, la alineación que yo creo que va a sacar. Pues bueno, los tres centrales, ¿no? Fran Morante, Su Muñoz, Borja López, Víctor Mena, Dani La Vela y Jeremy B, ¿no? La vela, no sé yo si estará... Un momentito, ¿vale? Voy a beber agua. Vale. <coughs> respecto a los tres centrales no hay discusión ninguna ¿no? me gusta mucho romerito cómo está trabajando el tema de los centrales porque va rotando aunque yo creo creo aunque tengo puesto la pareja de zumuño -Fran Morante, pero luego yo pensando y o creo no lo cambiar, pero yo creo que será borja lópez no pero bueno, vamos a mover al final lo veremos mañana víctor mena para mí indiscutible el lateral izquierdo el lateral izquierdo no creo yo que vaya a sacar nadie a la vela. Y excepto el campo pues tiene tiene cambio suficiente de garantía tanto como para que juegue como para suplente. Obviamente de los que están ahí en la convocatoria eh, para mí Jauriguer que menos oportunidades de tiene de ser titular, más que nada por por cosas obvias como que no jugó cinco minutos en, en, en contra el Betis B, no jugó a más, ¿no? Y Shironi, que venga de elección, pero está Para mí que tiene más Más rendimiento, más competitividad a la hora de jugar, ¿no? Banda Ogo, Mamadusha, Mayoren, Antonito y Pues lo mismo, ¿no? El, se jugó con doble pivote. O con los dos. O la pareja de, la pareja mayor. El, y Shironi. Contra el. Contra. O, bueno, sí, perdón, bandago y Culibalí contra el BTV. Y, <coughs> y contra el Albacete, pues fue... Ahora, ah, Culibalí, ¿no? Fue Culibalí Mayores. Ahora mismo no me... ando un poquillo que me perdí con el Albacete. Acabo de referir que, que la balona tiene en ese sentido el centrocampo bien cubierto, garantía, ¿vale? Y bueno, no, no, no creo yo que para el mercado de fichar, de ficha nadie, a no sé que se vayan dos o tres y haga falta reforzarlo. Yo creo que el medio campo de la balona no, no es su punto débil. Hay cambios de garantía tanto en la titularidad, ¿no? Como en lo que es la suplencia del equipo, ¿no? Y bueno, delantero, ¿no? Aunque Loren está de, porque es extremo, está de delantero. Loren seguramente sea el lateral derecho, como... Que seguramente juegue de lateral y bueno, podorrio pues, a la derecha, Leandro a la izquierda y delantero centro Gerard Oliva, ¿no? yo sigo yo espero que Gerard Oliva siga siendo ese jugador que a mí me ha estado gustando en estos dos partidos ¿vale? contra el albacete y contra el Betis B y, y yo creo que será clave en el sentido de si es capaz de hacer lo que hizo con el albacete recibir balón Jugar a banda y que no pierda tanto esos balones para que el equipo salga, yo creo que será una cosa muy importante para, para el equipo, ¿no? Porque el hecho de tener la capacidad, es el delantero, de que el equipo pueda salir del de área, un balonazo que reciba el pecho Romerito, eh, Gerard Oliva, no eh, es importante. Respecto a Dorrio, si Dorrio tiene su partido, el Villarreal va a sufrir. Porque Dorrio, un amigo mío dice que le encanta Dorrio, y los que me está escuchando, pues bueno, ahí lo de si os gusta Dorrio o no, ¿no? <laughs> y bueno, Fito Miranda y, a y Al Sama Coroma, ¿no? Al Sama Coroma lo mismo, me encanta el, el Sierra leonés ¿no? Pero es que Leandro está fabuloso, Dorrio está muy bien, y Coroma, pues, pues lo que dice un colega mío, ¿no? tendrás que esperar su oportunidad. Al igual que, que la política de Romerito ¿no? Pero bueno Os pongo ahora en pantalla vale, la, la alineación Que yo creo que va a sacar Aunque ya digo ¿no? que, que a último momento Pues puede he cambiado ¿no? Que yo creo que jugará Borja López Creo Pero vaya Que yo he puesto en principio A Jesús Muñoz del centro izquierdo Y a Fran Morante del centro derecho os lo pongo en pantalla para que lo veáis. Vale. Ahí está. Vale. Esto es lo que yo creo, ¿vale? Que sacará... Bueno, sacará... Perdón, corrijo. Majorel, ¿no? Que, que no lo es... He... Que, que yo creo que jugará Majorel, pero vamos, para mí lo justo sería esta alineación, ¿vale? Aunque no me extrañaría que sacara más Llorel. Porque me gustó Banda Ogo en el Betis, me gustó Culibali. Culibali ya me gustó con el Albacete, también me gustó con el Betis B. Pero bueno, es lo que os comento, ¿no? Yo creo que no. Que es lo que yo pienso a nivel de que es lo justo. Pero no creo. Yo creo que Romerito acabará sacando a Mayorel. Porque bueno, no es una lección es una tarjeta. Y una expulsión y yo creo que acabará sacándolo Ay, mira quién me encuentro aquí en el directo, saludos David <laughs> Si estás por aquí Y bueno, y saludos a todos, ¿no? El rico del Bala, Moreno Shanderro Mi colega <laughs> Y un saludo a todos Que hay que saludar <laughs> Pues a ver, un momentito. Ahí está. Es que me están llamando y no sé por qué me llaman. Ahora mismo. Vale. Eh, <coughs> un momentito, las cosas de... Que yo creo que eh, Ale si me escucha. El que me escuche... Me parece que la cámara se ha quedado pillada, ¿no? Si alguien me puede decir si la porque creo que la cámara se ha quedado ahí cogida. Un momentito. Me parece que se ha quedado cogida la cámara. Vale. A ver un momentito que creo que, que se ha quedado se ha quedado en negro, vale. Son cosas que a ver si la puedo volver a poner, vale. Vale, la coge, la cogí, ahora tendrá que salir, vale. Ya está, <laughs> ya estoy otra vez. No sé qué ha pasado, pero, pero bueno. Bueno, pues nada, eh, lo que iba comentando, ¿no? Yo creo que va a salir este centro de campo por justicia, ¿no? Por el rendimiento de Culibalí, pero vamos, que también se puede cambiar, ¿no? Obviamente, al final ha entrenado. Para mí lo justo es esta alineación, ¿vale? Es Lo justo para mí. Que tenía frío, ¿no? <laughs> no sé, es el. Por pero, 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 se ha la pantalla, a lo mejor del tiempo de inactividad, pues se, se ha. ido ¿no? De todas manera, pues. Pues a ver. A ver si no se va de nuevo. Bueno, eh, cualquier cosa podéis preguntar, ¿vale? Eh... David, ¿estás por ahí? Plazo food <laughs> Que le voy a hacer una promo, ¿vale? Para... Un momentito. Uh. Un momentito. A ver... ¿Qué se ha ido? A ver. Ah, hostia. Había acertado... <laughs> Pues eso, sigo, ¿vale? Vamos a ir hablando de. del entrenador, ¿vale? Ahora del Villarreal. Vamos a ponerlo en pantalla, lo que comenta, ¿no? Vale. Eh... Vale. Pues nada, eh... resalta de la balona, ¿no? Que, que está en un momento anímico y, la, y, la, y que tiene solvencia en casa, es verdad. Que en casa ahora mismo eh, está con 18 puntos. El primero es el Albacete. Es El segundo equipo con más puntos conseguido en casa. Y, y la verdad que... Ah, mira, es lo que yo iba a comentar, ¿vale? Que hoy va a ser la promo de... A ver si, si lo he escrito bien. Porque, vale. Vale. Ahí está. Es? Eh, pues al final, pues. Que soy una jugadora desequilibrante, que tengo un buen uno para uno. Y... Vale, él se dedica. Él se dedica a hacer. Habla del fútbol femenino, ¿vale? Y pues a veces trae, hace entrevistas jugadoras desde Liga Verdrola y de Segunda na... Liga Reto y Primera Nacional, ¿no? Así que hoy os dejo eso para que lo sigáis. Y... De huelva tiene que ser, pero bueno, no, no es perfecto, ¿no? No es perfecto. <laughs> bueno, pues vamos comentando, ¿no? La plantilla, pues bueno, el equipo, es lo que comenta él el, el letrado de Miguel Álvarez, está contento con, con el rendimiento del equipo aún a pesar de la derrota, ¿no? Es lo que os comento. Lleva tres derrotas consecutivas el Villarreal. Mmm, después de una racha increíble. Con ocho bueno, victorias y un... Y un empate. Que, que si no recuerdo más, 25 puntos. Consiguieron de manera consecutiva. Sin, de, sin perder. Entonces, bueno. Él dice... Porque esta semana, este, esta la jornada 13 no jugó, no jugó el Villarreal, porque jugaba con el Castellón, ¿no? Y, y. estaba con el. con el COVID liado. Ahora el Castellón vuelve a jugar. Y. Y eso, ¿no? Y. El Villarreal ha tenido más tiempo para preparar el partido, que es lo que comenta aquí, ¿no? Con una jornada... de descanso. Aunque es lo que dice no le hace mucha gracia porque a lo mejor jugadores se relajan, ¿no? Ojalá se haya relajado, pero bueno. No quiero <laughs> que se vea... Pues habla de la balona, ¿no? Ahora y dice, la balonpedica solo ha perdido una vez ante su público. Contra la Decida. La verdad es que, <laughs> que ha tenido que perder el peor partido, ¿no? El peor partido. Pero bueno, esto ya es pasado. Y es lo que aumenta un equipo potente en su campo, por la plantilla que tiene, por el momento anímico emocional en el que se encuentra y porque además viene de ganar fuera por primera vez. Es lo que comentó, ¿no? Viene, viene la balona con un... Después de haberle metido... Gana... que perdió con el Baleares en el último segundo, pero jugó muy bien, con el Albacete ganó 4-1. Y luego con el Betis B, ganó en el Benito Villamarín, ¿no? Ganó... 1-2, ¿no? Entonces, va con una dinámica positiva. Aunque es verdad las sensaciones han mejorado, pero bueno. Siempre perder provoca cambios, o por lo menos a nivel de concentración o de manera emocional en los jugadores, ¿no? Porque cuando vas ganando coges confianza... Te sientes seguro, ¿no? Y demás y, y con las consecutivas derrotas Pues hace dudar, ¿no? De si hay que... Entonces Yo por ahí La balona a lo mejor Le puede meter De cierta manera Mano, ¿no? A, al Villarreal B, ¿no? Obviamente Como todo, ¿no? En el fútbol El Villarreal B va a poner todo, ¿no? Como comentas aquí, ¿no? Eh, la balona pedica Un equipo que presiona Y... En el juego por banda Y lo tiene muy interiorizado Y no tenemos que ser fuertes En esos... Pasillos En esas bandas, ¿no? Obviamente es como todo, ¿no? El entrenador es como los juegos de estrategia, ¿no? Esto es un juego y el mejor estratega que use mejor sus armas, pues es el que se llevará el partido, ¿no? O el más efectivo. <laughs> Ahí que bueno. Eh, podéis preguntar cualquier cosa, podéis decir cualquier cosa respecto a lo que voy diciendo, ¿vale? Os voy leyendo, tengo aquí el chat puesto. Por cierto, Davino C, sé, ¿vale? Eh, una pregunta, David, si, si tienes directo luego. O, ya no, o no hay directo hoy. Y aprovecho para hacerle también... Que se, me, que se me pasaba, ¿no? A un colega que también hace directo. Aunque ahora lleva unos días que no hace. Y es el, el Ricón del Bala, ¿vale? Él hace directo de LOL, ¿no? Qué bueno, Guana, Guana, Guana. Aunque también juega otras cosas. Vale, vale. <laughs> pues mira, me estás viendo ahora, David, porque he podido recuperar el móvil que tenía, el Huawei P9 y... y ya se me puede ver. <laughs> Ay, qué bueno. Vamos y pasando, ¿vale? Voy a poner aquí el último partido que tuvo el Villarreal. ¿Vale? Ay, mira, perdón, que no lo he ampliado. Aquí está. Ahora, este es el último partido que tuvo con el Linares, ¿vale? El último partido que tuvo con el. Con el Linares. Que perdió, que es el partido que os voy comentando, ¿no? Que perdió de uno con un sistema 4-4-2, ambos equipos, ¿no? Con ese doble pivote desde Morá y Adriano ¿no? Dos jugadores que juegan muy bien con el balón. Yo pienso, mi opinión, que jugarán los mismos, ¿vale? Porque es que he ido a mirar la convocatoria, pero no, no la había puesto el equipo en Twitter, ¿no? No lo había puesto, entonces no, no he podido ver si a lo mejor había concretamente alguna alguna baja. Pero como no lo he visto en ningún lado, intuyo que serán los mismos, ¿vale? Entonces ya digo, ¿no? El portero. Portero, que luego lo pondré, ¿vale? Por dato de que estoy de transfer para que veáis y conozcáis un poquito más el nivel de la plantilla y demás del Villarreal B, de la cantera. Vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? A opinión personal, los filiales tendrían que jugar en otra liga, ¿vale? Y lo, y lo diré en todos los directos que hable de, de un filial, pero lo tengo que dejar a Pero bueno, ya que estamos, eh, la parada de centrales. Yo lo que vi... Que el último partido que vi del Villarreal-Beba... ¿vale? Fue contra el Castilla... Fue la primera derrota que tuvo... Después de... De esa racha de victoria... Y, y ganando puntos, ¿no? De invicto... Yo vi un Villarreal que, que toca mucho... Mucho por banda... Jugadores de... Muy desequilibrantes... Y... Y ya os comento, ¿no? Me llama la atención el portero, que si no me equivoco es de Noruega, me parece, pero bueno, ya lo digo, ya os lo pondré en pantalla, ¿vale? Es escandinavo, ¿vale? Para dejarlo ahí, <laughs> para incluir los, los tres países, ¿no? Y está eh, haciendo un lateral izquierdo rápido. Pacheco y bueno, jugadores con buenos desbordes. Y Ano, ah, ¿no? Que es, si no me equivoco, ahora es coreano. Y arana, ¿no? Y, y, lo, y lo pongo, ¿no? Para ir comentando más o menos. Es lo que veis pantalla. Perdió con el Linares. Aunque el, el entrado suyo está contento, ¿no? Lo he puesto así para que veáis más o menos el sistema que usa el Villarreal con, esa, con ese doble pivote y jugadores por banda, ¿no? Jugadores que entran y tienen balón. Yo lo que comento, ¿no? La balona tendrá que intentar robarle el balón. Muy complicado, pero bueno. Lo importante es que, que yo intuyo que el Villarreal seguirá siendo fiel a su juego. A lo mejor tendrá pequeñas variantes. Porque, bueno, al final en esta primera ref, en esta primera federación del grupo 2, tanto en el grupo 2 como en el grupo 1, es muy complicado, ¿no? Cada equipo te puede ganar. Si nos C, ¿no? El Albacete está seg segundo, ¿no? Eh, ay, perdón, tercero. Y... Y le metimos 4, le metió la balona 4. Pero con el Costa Brava empató 0-0 y está en puestos de descenso, ¿no? Se le gana al Castilla, pero pierde por goleada con el Aecira. Le hace un partidazo al Cornellá. Pero empata... pierde en el último Con el ático Baleares, ¿no? Es que. Es lo que os comento, ¿no? Esta primera federación es muy... Muy complicada, ¿no? Que igual ahora la balona vuelve a golear y pierde. Con el Alcoyano. O con el Andorra. Es una liga muy competitiva. Por eso. El que me escuche que sea de la línea. Invito de nuevo a que vaya. Porque va a hacer un partidazo, ¿vale? O no. A lo mejor es un churro, ¿no? Porque al final. Es lo que tiene esto. Esto, ¿no? Bueno, pues. Voy a poner aquí. Los partidos de hoy, ¿vale? Voy a ponerlo en pantalla. Eh, ah, bueno, perdón. Voy a poner aquí. De nuevo, no lo he ampliado. Vale. Aquí está. Aquí está. Vale. Lo voy a poner ahí y lo iré moviendo, ¿vale? Porque lo he puesto de esta manera y no he calculado yo muy bien. Vale, pues mira, es de. Tiene doble nacionalidad, ¿no? Philip eh, Jorgesen -Jor Vale, lo voy a ampliar y luego lo moveré para que lo podáis ver bien De, Dina De Dinamarca y Suecia, ¿no? Tiene esa doble nacionalidad Un tipo... <laughs> Ibrahimov y Michael Laudrup, ¿no? <laughs> vale Lo pongo aquí y luego lo iré moviendo Si nos molesta, ¿vale? Me eh... voy a poner aquí Vale bueno, pues mira, aquí tenemos ¿vale? a Adrián de la Fuente, el central que os comenté, ¿no? Con un valor de mercado de 400.000, ¿vale? Un jugador un jugador joven, ¿no? Que no sé si decir que llegará al primer equipo, pero, pero tiene condiciones para ello, ¿no? Pero bueno, tú sabes, esto del fútbol es... Dani Tazende, el lateral izquierdo que os comenté, que es un lateral que a mí me dio muy buena sensaciones jugando con el Castilla y bueno no eh, si no patino yo en la bandera es esloveno tiene doble nacionalidad vale ah no perdón mm, sí he patinado es, es español el, el otro es Badimurria Murria es defensa central este sí es tiene doble nacionalidad y es lo que comento no el es un equipo con un valor está por ejemplo más. otra. Perdón. <coughs> vale. Tengo este ahí que me pica la, me entrado a picar la... garganta Por eso, ¿no? Por ejemplo, eh, Gianni Cazaro, eh, Iker Álvarez, ¿no? Martín Pascual del Vallecano. Pablo iñiguez del Levante. Y son jugadores que... Que bueno, que al final. Es lo que os comento, ¿no? Jugadores con un balón muerto. El... Jugadores con muy buen trato de balón, ¿no? Más o menos que os quiero enseñar en pantalla Es lo... El nivel de jugadores que tiene, ¿no? Y aquí vemos ¿Vale? La parte de los mediocentros ¿no? Alberto de Moral De Córdoba Nikita Losifón, ¿no? Nicolás Jackson del Mirandé Y Iker Gousson, que si no me equivoco El escudo es de la Andorra Si no patino... Si no me equivoco yo Eh... Por cierto, si alguien que me escuche en el chat quiere participar, que me lo escriba, ¿vale? Le doy entrada sin ningún problema, ¿vale? Eh... Por pues dicho, ¿no? Juan Carlos Arana, que es el que os comento, con un delantero que, que... a mí me dio buenas sensaciones. Y el coreano no. Y el coreano no me... No me acuerdo ahora mismo. No, el coreano, perdón. El coreano eh, eh, acerté en la acerté lo que es coreano porque estaba yo con que era japonés y se me metió a mí ahí a ver qué más sonando, a ver vale pues bueno ahora que he dicho lo cual vale porque más me ha llegado un tertuliano que quiere participar pues nada buenas manos buenas orubi bueno, eh, pues nada, si quieres, quieres decir algo de Romerito o cualquier cosa, aquí tienes. Si quieres, da tu. Hombre, tu Romerito, ¿qué vamos a decir, Oruki? Porque está haciendo un trabajo espectacular y a ver mañana, ¿no? A ver mañana con lo que nos sorprende. A ver. ¿Qué te parece, pero pues Voy a volver a la alineación, ¿vale? Eh, para que tú me dé tu, lo, tu lo que tú crees que va a sacar Romerito mañana. A ver, yo lo que te comento, ¿no? yo creo que al final, porque sabes que Romerito rota, ¿no? y eso es una cosa que a mí me gusta. Sí. Sobre tu opinión, ¿tú crees que el Romerito está haciéndolo bien con los centrales? Es verdad que tenemos tres. Yo creo que sería una cosa reforzada en enero, pero porque no se puede jugar un campeonato con tres. Te pueden expulsar o te puedes sufrir alguna lesión. Entonces, a ti qué te parece el trabajo generalmente con el equipo, ¿no? Porque le da prioridad, yo es que he puesto esta alineación porque yo creo que lo, como jugaron contra el Betis y al Bandago había que darle otra oportunidad de que jugara de titular, ¿no? Aunque yo tengo mi sensación también de que viendo cómo juega el toque y viendo cómo juega el Villarreal, pues es que saca mayor él, porque al menos es más técnico, algo más lento que, más lento que Bandago, o menos físico. Pero tiene mejor colocación en el campo y, y más toque de valor, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que jugará con este equipo o, o jugará con Mayorel? Hombre, si, si es que sigue en su línea de, de mantener, digamos, a los que han sido, a los que han jugado bien y demás, debería de jugar Banda Hugo porque el partido que hizo en el Villamarín hizo un partidazo junto con Koulibaly y Antoñito y yo creo que aunque fue una amarilla o no mentira fue una roja los de mayorín, pero yo creo que debería seguir jugando Bandao porque se la mereció por el último partido no claro eh, por eso lo he puesto no porque digo mi duda sigue siendo la central no porque claro es lo que tiene romerito no Dice fran o borja o jesús muñoz entonces jesús muñoz mmm, es el más continuo y entonces te mi duda pero el centro del campo que es lo que comentas yo es que creo que si lo que tú dices sigue en la misma tónica lo más normal es que bando y Culibalí juegue pero tú sabes eh, el villarreal te expone a, a mejor a cambiar algún algo más técnico, ¿no? Más técnico. A no ser que Romerito entienda que es una batalla perdida y quiera jugar a lo mejor a, a, a tener más físico en el medio campo y aprovechar la rapidez de Leandro y Dorrio, ¿no? Y que Bandao y Culibali hagan de corte. Que es verdad que tú sabes que Koulibaly, aunque, pare, aunque tenga esa fuerza física, es un buen sí. jugador de toque. Suele no. jugar muy bien. Koulibaly va a ser titular seguro, vamos. Segurísimo que va. A estar en el 11 de inicio y... Lo único van banda Ogo. Por Mayorén, pero vamos, yo... Si sigue en la línea Romerito, de mantener a los que han estado jugando y haciéndolo bien, debería de jugar a eh. él. Pero, oye, si... Bueno, pues Mayorén tampoco le vamos a decir nada. Pues tiene... Y bueno, y, y no hay discusión respecto a Dorrio, ¿no? Porque Dorrio es... No, Dorrio es indiscutible. Tanto Dorrio <laughs> como Leandro, ¿eh? Se le han ganado los dos titulares. Además, las estadísticas que, han pusi que pusieron hace poco de que Leandro fue el que más kilómetros corrió y el más rápido del equipo. Vamos, no, se, se lo está ganando a pulso eh, el seguir en el 11. Yo es que tanto Dorrio como Leandro... Y, y tú sabes lo que para que lo escuchen, no, tú sabes que a mí me encanta Coroma y, a, y qué opinión te mereces, es que, es que no puedes ir titular a Coroma ahora mismo como está jugando Leandro, que es lo que al final vi en el campo, ¿no? que, que en un directo te lo comenté Leandro al principio estaba era como que no tenía ritmo, pero porque era uno de los últimos jugadores y no tenía ese ritmo de competición, ¿no? entonces cuando fue entrando poco a poco vimos que es mejor jugador de lo que creíamos. Claro. de hecho marcó ¿no? porque marcó Leandro contra el marcó Marín ¿no? y... y sería injusto ¿no? quitarle el partidazo este cuando Claro, a es batonita... que ¿Para? ahora mismo quitarle el puesto a Leandro Coroma va a tener que apretar bastante ¿eh? para quitarle el puesto porque Leandro se lo está ganando y, y se está convirtiendo como Dorrio en eh? discutible y va a ser complicado que Coroma vuelva a traer al once pero bueno Oye, igual selecciona, Coromo otra vez coge la forma y, y después que le cuesta va a Andro otra vez. No, claro, claro. Eh, yo creo que es justo lo que está haciendo Ro, Ro, Romerito, ¿no? Porque si selecciona un jugador y luego vuelve, mmm, tendrá que jugar los habituales. Por ejemplo, yo vería. Si Chironi ha estado dos partidos de baja. Tampoco vería yo bien que ahora saliera. Aunque es cierto recordar que, que se me olvidó comentar lo que Romerito los quería sacar a Shironi contra el Betis B. Porque, por la amarilla. Por la mm, amarilla. Cierto. Pero. No sé, ¿no? Saca una amarilla ahora y te quitas a Chironi contra el Villarreal. Hombre, la verdad es que sentido no tiene eso, porque. Es que, a mover, Shironi a lo mejor no está para jugar el partido entero, porque recién salió de lesión después de dos semanas. Pero Shironi a lo mejor en los últimos 15 minutos te puede hacer un pase y... y ocasionarte una ocasión de gol, ¿no? Hombre, Entonces, claro. Es más. Y para 11 yo creo que los cambios, la segunda parte, irán más, irán más por Mayoren y. Y. Sironi, es que, claro, sí, Mayoren y Sironi. Sí, a, a mí me. Es que. El, le preguntaron por Jauregui también, pero es que dice, no, Jauregui, un partido como este con Jauregui, con falta de ritmo de competición, sería mucho trabajo. O oh, no, muy, me ha dado mucho trabajo. Eh, sería. Un partido muy exigente con la falta de ritmo de partido. ¿no? Pero vamos, no, no te extraña a lo mejor que con Hauri, dependiendo de cómo vaya el partido, lo meta los últimos minutos. Claro. Yo la cosa es que, mmm, vale, es exigente el partido, pero es que tam también es exigente entonces para Shironi, que acaba de volver de elección. ¿no? Claro, claro lo que... Digo. Yo creo, creo que en este caso es más conveniente meter <coughs> a un jugador, como que Ha jugado poco, ¿vale? Pero... Al fin y al cabo no viene de elección, que se puede volver a eleccionar Hace un partido con tanta intensidad. Sí. ¿Cómo va a hacer este partido? Que estamos en el cuarto contra el segundo. Entonces, yo creo que para mi parecer es mejor meter a Mayoren, que creo que sea el primero, o Banda Hogo, según quien juegue. Y de, y de segundo campo, el segundo, de segunda sustitución, si quisiera meter a otro, en este caso medio campo. Yo creo que Mayoren eh, perdón, eh, que sería más idóneo. Que es irónico por el simple hecho de la lección, de que se puede volver a leccionar y es peor. Pues yo te he de reconocer que respecto a Jauregui, yo lo esperaba más tosco, no tan fino a lo mejor ni tan. Sí, igual, ¿eh? Yo y no lo esperaba. A, a, a mí, o sea, a la primera impresión que tuve de él, es hostia, pues es un jugador a lo mejor más técnico de lo que parecía. Porque claro, hablábamos de que era pivote y tú sabes la imagen del pivote siempre es algo más tipo bruto, bruto o más lento estilo Casemiro, ¿no? Estilo Mayorel, algo más, pero yo veía a Shironi, a Shironi, perdón, a, a Jaurigi y no lo vi lento, eh. Me pegó una carrera por, por el lateral izquierdo y, y yo lo vi rápido. A mí me, me impresionó porque digo, otra pues más rápido, no es tan tosco sí. como. Es que yo me lo esperaba un tipo Mayorel así lento. Más técnico que con velocidad Pero la verdad es que no, es lento Yo lo que vi es en el Villamarín Estos 10 minutos que jugó aproximadamente La verdad es que no, no No lo vi así de, de Tosco, lento, lo veía más, con más Agilidad, más rapidez, no. la verdad y, y Por cierto comenté También, ¿no? Que, que Loren Loren, eh, que está al atras no Es extremo y, y que claro, que la balón ahora mismo en la convocatoria tiene dos laterales de derechos. Que es Jeremy, el liberiano, que yo para mí la, la, eh, había que cederlo en enero, porque si no juega en el primer equipo, sí. no Juan B es un jugador que tú no sabes qué condiciones o qué rendimiento te puede dar y lo tienes que probar. no Es como el hermano de Alzama Coroma, el Sierra Leones, que hemos, que hemos estado comentando, que es muy eléctrico, es muy bueno. Pero claro, que no tiene sitio para el 11 porque seleccionó y ha perdido el hueco con Leandro, ¿no? Claro. Que Es el hermano, a Luco Roma, y ese está cedido. Pero claro, es, es lo que hablamos. Es un jugador que se espera una proyección. Que ahora mismo a lo mejor en la segunda andaluza no lo. no lo. No, 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 no lo tiene, ¿no? no... ¿Qué edad tiene el lateral derecho de ibanés eh, Creo que tiene 20... 21, si no me acuerdo, si no me lo que yo no entiendo, en este futbolista, ¿por qué no, por ejemplo, juega con la cantera? Es, es una cosa que me llama la atención. Alan, también es decir que el liberiano puede jugar de central, también. Entonces a lo mejor no los lo tener en el primer equipo por si hace falta a una urgencia. Bueno, pero, pero el... puede jugar perfectamente. Es que es decir, ya que no juega con el primer equipo, puede convocar con el primer equipo y jugar con, con la cantera al menos. Claro, es, es lo que yo comento, ¿no? O lo metes en la cantera o lo cedes y te trae otro jugador. Como es como eso, no sé si lo, lo escuchaste, el, el, la mención que le hice a Saúl, que al final acabó fichando por el San Fernando, que lo vi ayer. Ah, ¿acabó fichando al final? Ha fichado por el San Fernando, sí. Entonces, yo que escuché que le ofrecían bastante dinero a, no sé si era Saúl o Jordán. Eh, Jordán le habían ofrecido, yo pensaba que era Jordán, pero por lo visto es Saúl. Saúl ah, Saúl. Que yo lo conocía. Bueno, pues... Aún tenemos a Jordán ahí. Sí, claro, está Jordán y hay otro jugador también que vi que estuvo en el Girona, creo, en el Nachi de Tarragona. Y es un jugador también que es lateral de la derecho. Pero bueno, yo creo que a lo mejor si fichan un lateral derecho, tirarán por algo que conocen ya, ¿no? O algo pero yo que de tiraría, yo tiraría. Yo es que tiraría más por un Jordán que sabe que esta la... la no, tanto la aficionados como la, como la entidad de la balona Se sabe que le, el rendimiento que dio esa temporada Que es que dio un rendimiento espectacular Y del cual todos todo queremos que vuelva por, Porque fue un lateral Tanto no. en ataque como, de, como en defensa Vamos, era no. espectacular, vaya Sí, fue, fue un rendimiento Y lo dijo, ¿no? Que pantalones lo emitió, Que se equivocó porque no... Una especie de malentendido se equivocó de no insistir y tal, y no lo renovó, ¿no? y admitió sus fallos. Pero bueno, ahora lo puede corregir que está sin equipo. <laughs> que está sin equipo. Claro. Yo okay. creo que, que las posiciones, digamos, a, a reforzar, creo que el lateral derecho, en este caso Oscar Arroyo al no jugar, yo creo que lo cederán seguramente, o lo ceden o lo, lo liberan, mejor dicho, porque no, no creo que lo cedan. O, o a lo mejor puede ser que libera a Loren de esa posición traiga a Jordán y a Jeremy lo cedan y te Oscar Rollo y Jordán en el lateral derecho que también es una opción pero, vamos, no Bien, porque... también una opción pero no creo porque al fin y al cabo Oscar rollo que por lo que yo he visto no no cuenta para el entrenador y no creo que yo que, que que lo mantengan porque al fin y al cabo una ficha de un futbolista que no que no va a jugar y de cu cuando tiene a Loren que puede tanto de jugar de extremo como de lateral sí claro yo, yo, de todas maneras, lo que te comento, no dudo, porque Loren sa sabemos que es muy de Romerito, que parece sí. su ojito derecho. Que yo creo que es el único jugador que yo veo de fútbol que le protesta al entrenador y no le dice nada. <laughs> Está todo el rato protestando en banda, ¿no? Pero yo aquí, aquí me causa, me causa muchas dudas respecto a Loren, ¿no? Que ya vemos los partidos que tiene Loren, de al no ser el lateral puro, sino un extremo. Que juega de lateral en plan carrilero ¿no? un... y tiene esa calidad técnica del desborde por... y por los movimientos, pero es que no es. Es lo que comentó, ¿no? Es, al no ser lateral, no tiene estos movimientos defensivos que a lo tiene Oscar Arroyo o que venga un lateral derecho típico de, que juega defensa toda su vida, ¿no? Que, que tiene esos movimientos y demás, ¿no? Porque tú sabes también como yo que contra la Recete sufrió un poquito, ¿no? sufrió un poquito porque le pilló el bueno, eh, jugador sufrió y... en Alba, contra de y contra más equipo ¿eh? sí bueno contra más equipo pero bueno siendo el último partido en casa no sí, sí. y porque muchas veces lo pillan contra pie, o, o dejan hueco y Fran Morante claro ¿no? pero sí. al fin y al cabo está cumpliendo al fin y al cabo pero se ve que no lateral ¿eh? entonces conviene más tener un lateral puro y sí. tener a Loren eh, para, para sustitución eh, para refrescar el equipo la segunda parte, yo lo prefiero más, más en ese aspecto que, que, que lateral porque al fin y al cabo no, no digamos la aprovecha como debería aprovechar un futbolista. No, claro. Es que yo, yo ya te digo, ¿no? Que el que para mí Loren es el temor que, es el que tengo yo. Que no lo comenté antes cuando lo puse. Eh, que va a sufrir con, con, con el Villarreal Sí, bastante Va a sufrir, va a sufrir No sé al final qué jugador acabará poniendo el Villarreal Pero Si es el jugador este Que vi yo contra el Castilla Ese jugador tiene un desfuerzo de que no vea Y el Villarreal es lo que comento ¿No? Cara Romerito, estará por fuerza En el medio campo? ¿Y optará por la rapidez de Leandro? ¿O Dorrio? Aunque sea la presión ¿O intentará jugar algo más Con posesión? Sería para mí a riesgo Porque jugar con Chironi Que es verdad que no habrá perdido tanto Ritmo de competición Porque nada más que ha dos semanas Pero al final no deja de ser ¿Tú que dices? mano ¿Tú crees que apostará por fuerza o por técnica? Que y tiene técnica ¿eh? porque tiene Sí, pero yo creo que apostará Más por Por el dentro del campo Dale el balón al Villarreal No, mismo. yo creo que, que la, balona, la balona va a jugar a lo de siempre la primera parte va a ser de la balona 100% seguro, porque va a, ir a, a apretar y a marcar primero. Y la segunda parte sufrirá un poquito más, pero, pero bueno, se aprovecharán las contras, que al fin y al cabo ellos dejarán huecos también. Vienen de perder tres partidos seguidos. Vienen de no jugar esta semana, que aunque eh, han descansado, pero el ritmo de competición como que <coughs> se para un poquito también. Sí. Entonces, bueno, ellos... Van a venir para evitar la, eh, continuar con esta racha negativa y la balona hace aquí en su línea positiva y a ganar, vaya. ¿vale? Pues y nada, y es y, y lo que yo comenté antes, ¿no? El tema de que llega Oliva también, ¿vale? Porque por hablar de Gera Oliva. Antonito no lo menciona porque Antonito, yo creo que estamos de acuerdo de los dos, que Antonito no se puede mover de la No. Vamos, Antonito, dos Río Leandro, yo creo que. Y una y otra, mira obviamente. Son cuatro indiscutibles ahí que van a jugar por 100%. Y vamos, y Gerardo Oliva, la gente está pidiendo un delantero también, pero al fin y al cabo. Es que Martín no ha jugado nada más que media parte contra el Claro, es que. Yo reforzaría. Yo reforzaré el lateral derecho y un central. Y con los demás, yo creo que va en la balona. Que es decir, que va a estar yendo bien. Porque el mediocampo tiene gol. Leandro y Dorrio son dos puñales por ahí que te pueden marcar en cualquier partido. Claro. Y cuando llegue Iván, habrá más gol aún. Vamos, que yo creo que. Por mi parte, no oficiaría un delantero. Yo no. Yo no. No, porque hay, también de acuérdate... Manu, que Leandro puede ser delantero claro, también, en también. un momento dado. Incluso, claro. incluso Coroma ha jugado por su rapidez. Porque yo pienso que Coroma puede ser una baza contra Villarreal en el sentido de eh, si le marcas al Villarreal, que es lo que yo comenté, la balona no tiene esa suerte. Otro equipo cercano a nosotros tiene la suerte de marcar en el minuto 3. No, ya. <laughs> es que Coroma, la segunda parte, puede ser. Claro, incluso te digo más. Si tú haces lo que hizo en el partido con el Albacete, ¿no? Que viendo que marcó el. Creo que fue el tercero. Si no me equivoco. Quitó ayer a Oliva y puso a Dorrio con Coroma arriba. Pero sabiendo que el Albacete va a atacar. Entonces pone dos puntas arriba. Delantero. De, bueno, delantero. Extremos muy rápido. Y para pillarle la espalda al Albacete. Que fue el gol de Coroma, que fue el cuarto. Que el Dorrio marcó el tercero, ¿no? Entonces lo que yo digo. Si marca al Villarreal B. El Vill a, expone al Villarreal B. A que. A que arriese que. Y ahí puede correr la espalda Claro, es que esa, esa es la cosa Si la balona marca primero El partido se le va a poner muy de cara Y con los jugadores tan rápidos que tiene La segunda parte puede hacerle bastante daño Pero bueno Y si marcan ellos primero También se ha visto en los últimos partidos Que la balona mm, ha sabido reaccionar bien Y marcar rápido Y ponerse de nuevo eh, De nuevo en eh, meterse en el partido Vaya Sí, tiene. Bueno, voy a pasar, voy a pasar porque a las 9 de horas se está jugando un partido. El, el a sete, ¿no? El si queréis un vistazo y. <laughs> a ver cómo va. Ah, no, no, mira. Eh... Vale. Vamos a ir pasando a ir pa ya. La siguiente. La... la jornada que hay, que tiene, que, se... que es esta, la jornada 14. Os lo pongo aquí, ¿vale? Y bueno. A ver, como se ve en pantalla no a las nueve pues ganando el Zaluqueño. ganando el Zaluqueño. resultado que le puede favorecer a la favorecer la balona? bastante a la balona porque si mañana gana se pondría segunda pues bueno, bueno segunda, segu no primera se pondría a primera a falta de, de de el Baleares no el Baleares ahí está bueno pues a qué pantalla lo tengo puesto es ahora que está jugando que sabemos que va ganando el el Zaluqueño. La balona juega mañana a las 4. El Barça B con el San Fernando. Que si nuestros vecinos gaditanos nos hacen favor, pues que le gane al B también. El Castellón con el Betty. El Sabadell que recibe a la Andorra. El Alcoyano que recibe al Cornellá. Que yo creo que el próximo partido fuera de casa de la balona juegan dos partidos fuera de casa. Creo que primero es, si no me confundo, Andorra y luego Alcoyano. Si no me confundo. Y sí. los dos son fuera de casa. El Linares. Que recibe el Real Madrid B, el Nachi contra el Atlético Baleares. Partidazo, partidazo, el Baleares, el Nazi perdón, perdió en el nuevo, en el nuevo mirador. Eh, en el minuto 87 marcó la escira y luego le expulsaron uno al Nachi. y perdió este partido. O sea que el Nasti irá por todo contra el Atlético Baleares. La verdad es que yo sí si diría, a lo mejor un empate nos interesaría, ¿no? porque son dos equipos que están a la nuestra. Un duelo, un duelo en la clasificación baja, Sevilla Villavé Costa Brava, que los dos están en el puesto de descenso. El Lucas Murcia ¿vale? Entonces voy a Esira, ¿vale? Voy a quitar un momentito el texto. Y ahí lo veis, a las 5 de la tarde. Que son los dos últimos partidos de la jornada 14. Los dos juegan a las 5, el domingo. Y, y una hora antes el Nachi Baleares. Y pongo la clasificación en pantalla y veis más o menos que. Que la cosa está de esa manera no aquí está la clasificación, pues ahí lo tiene mano la clasificación en pantalla y como y como ves pues pues lo que estamos comentando no el albacete está perdiendo y que el y que la le pues pues juega un momentito eh, si estás hablando no se sé, te oye vale no, 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 chelando, no chelando. Vale, vale, vale. <laughs> no, que o sea, a veces toda internet Pues Nasty, ¿no? Que está décimo. Necesita ganar para no desengancharse de arriba. Aunque hay que, hay que tener consci en, ser consciente de que. De que es jornada 14, ¿no? De que todavía queda mucho, esto es muy largo. Pero bueno. El objetivo de la balona, ¿no? Como veis que tiene 24 puntos. Digo Romerito que es quería llegar a los 28. Todavía queda seis partidos para que termine la ida y la vuelta, pues bueno. Según el, la rueda de prensa, Manu dijo, Romerito, que más o menos la línea de la salvación estará en 46 puntos. 40, 40 arcos, sí. O sea que va bien todo. Va bien encaminado. El objetivo yo creo que la, la primera vuelta, o en la primera vuelta, eh, intentar conseguir menos 80 puntos. Sí, sí, y tal. ya en la ah. segunda... Eh, con Ganando un par de partidillos ya consigo los 40 y, y ya va por el siguiente objetivo que el playoff de ascenso o el ascenso de derecho. ¿Por qué no? no? Mira, ahí, ahí como vemos mano en pantalla, está dos puntos del Baleares. Si, empata con el, si el Baleares empatara con el Nachi empataría con la balona. Si gana la balona, sí. decía, no, sería no, si sí, 27 puntos tendría la balona y 27 el Baleares si empatara. Interesa que gane el Nachi, bueno, ya, ya que está a 19 puntos, pues bueno, pues si puede ganar el Nachi y ganar la balona, pues se pondría primero. Yendo, yendo como va, eh. Porque aunque ganara el Barça B, eh, Ganando la balona y perdiendo el Baleares, la balona se pone primera. Dep sí, hay que acordarse. Es que con que un partido que, menos. Hay, claro. hay que, un partido menos que, que tiene. Que tiene que jugar con el Castellón. Pero bueno, ah, está. estaría Pero bueno, primero que está, poño, Yo creo que. En, en este plazo de la temporada, ¿quién no quisiera esta primera? No, obviamente. Que Yo creo que nadie de aquí irá un duro por la balona que estuviera ahí arriba, ¿eh? No, no. Eh, en, la, en Corazón Blanco y Negro, en la rueda de prensa que tuvo Pandalones, él lo especificó, ¿no? Que dice, vamos, a ver, yo no hago un equipo para, para descender. Pero, pero yo creo que incluso el propio directiva el cuerpo técnico, yo creo que... Que le está sacando jugo a, a esta plantilla y no se esperaba que rendiera tan alto nivel. ¿no? Pues nada, eh... dicho esto, si quieres decir algo más, porque como. No, yo por mi parte. Ultimada? Por mi parte, no. Lo único que mañana vamos a tener un buen partido, esperemos un buen partido y que los tres puntos lo ganen la balona. Habrá que, habrá que abrigarse bien porque hace fresquete. No, sí, sí mañana va a hacer frío, frío. Bueno, si alguien quiere preguntar, porque veo que va un poquito retrasado. O sea, voy hablando, pero llega un poquito más tarde. No sé si en la cámara o, o el audio. Si alguien quiere preguntar algo por el chat, o si mi colega va a ir a ver el partido. David, yo sé que tú no vas a ir a ver el partido porque. Te hace un poquillo complicado y vuelva para acá Y a, viene a verlo Pero bueno, si, sa si sale este tempranito mañana Llega de aquí, ¿eh? A ver el partido Ah, <laughs> a un momentito Pues si tienen que escribir o lo que sea Y ya vamos dando El cierre Pues lo que os comento Mientras, van, mientras que si van a escribir algo Y... Y que la primera federación El grupo 2, que es el que estamos hablando Está súper super igualado. ¿eh? La verdad que. Y, y por hacer un inciso, ¿vale? Por si alguien lo escucha luego diferido, que sé de gente que luego lo escucha. Hay que ver el partido. Hay que, hay que ir al, al municipal a apoyar al equipo. Que. Que el equipo está ahí arriba. Que de los que está arriba es el, que, el equipo con menos presupuesto. De, de los que están ahí. A la mitad del presupuesto tiene el Baleares. El Villarreal, bueno, B Villarreal, depende del primer equipo, el Albacete, el Barça B más de lo mismo. Y bueno, la Escira, algo más parecido con nosotros, porque luego está ya el Castilla, el Tarragón y demás, ¿no? Pues bueno, eh, eh, voy a despedir, ¿vale? Gracias por, por haber estado en En el directo, gracias por escucharme. Luego lo, de lo descargaré y lo subiré a, a YouTube, ¿vale? Que lo pondré aquí, a ver si. Lo pongo aquí, ¿vale? En, en, me podéis seguir en twitter ahí pondré yo los, los las horas los directos que vaya haciendo y demás todo lo que vaya con el canal y youtube pues subiré los los directos ahí vale pues nada dicho esto gracias un abrazo y ya y ya nos vemos en el siguiente directo hasta luego